Buen día, profe. Buen día. Hola, buen día. Ahí esperamos 2 minutos y empezamos. Buen día. Buen día, Toby. Buen día, buen día. El grupo que inicia va a querer que comparta, que les dé la posibilidad de compartir pantalla. Nosotros arrancamos, pero yo no lo tengo acá. Está en la... del celular. Tengo la compu. Está Valentino, Tobías, Martín y Joaquín. Alguno de los cuatro va a querer que le dé el comando para poder administrar, para poder compartir la pantalla. El único que lo tiene, creo, profe, es Valentino. Después somos tres nomás porque Tobías no se pasó el turno noche. Tobías Albarracín, no está. Bien, son tres. Y Valentino lo vi por ahí, ¿o no? Sí, está. En el Zoom está. Ahora no sé si está. Sí, ¿querés que te pase para compartir pantalla? Lo que les pido a los chicos que van a dar el oral, obviamente, que se pongan la cámara, que prendan la cámara, así los puedo ver. Sí, Ricardo, ¿querés compartir pantalla? Te tengo que nombrar para que lo puedas hacer. Decime si lo van a hacer. Es que lo tenía la computadora. Va, ahora lo pasó a celular, ¿viste? El Word que te mandé. A ver. Bueno, listo, no compartimos entonces. Lo que sí, prendan la cámara, así los puedo ver mientras charlan. Y le damos inicio a esta primera década, que como dijimos, es un poquito más, porque es 1900 a 1919, son casi 20 años, ¿sí? Donde aparece el inicio del juego acá en la Argentina, y cómo se van armando no solamente las instituciones, son dos décadas importantes porque se fundan un montón de clubes, ¿sí? Que hoy mismo tienen vida muchísimos, y otros que dejaron de tenerla, ¿no? O que se dedicaron a otro deporte.
pero sí fueron años importantes porque se fueron armando los clubes, dándole forma a los torneos, armándose diferentes asociaciones, esto que yo les decía de jugadores profesionales y jugadores amateur, si bien no estaba oficializado el profesionalismo, había jugadores que cobraban lo que hoy denominamos viático, ¿sí? En ese momento una ayuda, y bueno, se empieza a gestar dentro de nuestro país un deporte que nos genera mucho entusiasmo y mucha pasión. Dicho esto, le doy la palabra a ustedes, muchachos. Perfecto. Bueno, arranco hablando yo, principalmente sobre las asociaciones. Nos tocó a nosotros la década de 1900 hasta 1920, donde la Asociación Argentina de Fútbol fue una de las pioneras en el continente latinoamericano, siendo la más antigua con sus pares que están acá en Latinoamérica, y también una de las primeras también a nivel mundial. En 1912 se convirtió también en la primera asociación del continente en afiliarse a la FIFA ante el rector también de este deporte a nivel universal. Después, esto también es una muestra de la dirigencia líder y adelantada que marcó un antes y un después también en este deporte, que es uno de los que despierta más pasiones en nuestro fútbol argentino. Después también tuvo distintos nombres las asociaciones en el fútbol argentino. Primero fue la Argentine Association Football League, la encargada de organizar el primer torneo en 1891. Nos remontamos un poco antes de las décadas que nos tocó, porque desde acá ya empieza a tomar inicio lo que es la federación hoy del fútbol argentino. Después también había equipos, como usted bien lo nombraba, que uno de ellos, acá lo tengo a mano anotado en un apunte, porque es Saint Andrew's School, y también tenemos el Buenos Aires Fútbol Club, el Buenos Aires, el Al Rosario Railway, el All Cedonias, que sorprendentemente, y esto me llamó la atención, que el All Saledonians está en la serie que usted nos recomendó, profe, en la de Juego de Caballeros. Después también tenemos el Belgrano Fútbol Club y Hurlingham Fútbol Club, que estos fueron los que formaron parte del primer torneo. Otro de los equipos también que tenía otro nombre en ese momento era el Quilmes Rovers, que bueno, ahora es Quilmes, el equipo que todos conocemos, que está jugando en la B Nacional. Y después llega un escocés que viene a revolucionar el fútbol argentino, que es Alejandro Watson Hutton, que eso era un educador y vino a Argentina con una idea y un concepto. Primero fundó un colegio y después se metió ya de lleno en lo que era el fútbol. Yo tenía acá las imágenes de lo que eran las medallas y los trofeos en esa época, para también tener una idea de cómo eran los torneos y los campeonatos en ese momento. Después ya el 21 de febrero... Sí. Paco, ¿tenés la posibilidad de mostrarlo eso? A ver acá si prendo la cámara, pero lo tengo en el celular. A ver. Uy. Profe, ¿y si te lo manda por mail? Sí, se lo mandó Ricardo. Está bien. Se lo mandé por email. Bien. Bueno, sí, eso me llegó. Eso está, lo comparto yo. Sí, por eso pensé que le iban a compartir así. Bueno, después en 1893, Alejandro Watson Hutton, que es conocido como el padre del fútbol argentino, y me atrevería a decirlo también del continente latinoamericano, porque Argentina fue uno de los pioneros en el fútbol en nuestro continente, funda con el mismo nombre que la anterior asociación, que era Argentina Association Football League, forma de Argentina Association Football League, que tiene el mismo nombre, pero nada más que le agregaron el D, y esto fue fundado por Alejandro Watson Hutton, junto a los representantes de Quilmes Athletic Club, el club también Celedonians, St. Andrews, que también lo nombramos, el English High School, y el Lomas y Flores también, otros de los equipos que formaron parte, fueron organizadores
de este equipo, de esta asociación que formaba parte y ya empezaba a tener cada vez muchos más miembros en lo que era su asociación. Después también se trasladó a la calle del Temple, que es conocida hoy como Viamonte, a cuadras de donde se ubica la actual Asociación de Fútbol Argentino. Estos fueron también los cimientos que empezó ya a tomar curso en los torneos y en los campeonatos que se empezaron a dar, en las organizaciones de campeonatos que se empezaron a dar a lo largo y a lo ancho del país. El ferrocarril también ayudó con la expansión a lo largo y a lo ancho de nuestro país para que se expanda a distintas partes de la República Argentina, donde en principio, como Buenos Aires era una región portuaria, ahí estaban la mayoría de los equipos que venían de inmigrantes que formaban parte de estos planteles, como por ejemplo, bueno, el escocés Alejandro Watson Hutton, que fue uno de los pioneros, y hago mucho hincapié en este personaje porque es el que tiene relevancia y por eso también es denominado el padre del fútbol argentino, porque fue uno de los primeros que fundó las asociaciones y que realizó la primera liga en nuestro país. Después, bueno, me tocó hablar también de los jugadores destacados, pero creo que los chicos van y van con sus respectivos temas y después sigo yo con la parte de los jugadores destacados. Perfecto, dale. Bueno, profe, sigo yo entonces. A mí me tocó dos temas, pero voy a empezar con el formato de juego de esos años que me he tocado. Bueno, empiezo diciendo que en los años 900 en Buenos Aires atravesaba la primera etapa de su crecimiento. Teniendo una población de 821.293, la tenía anotado porque no me voy a acordar la cantidad de habitantes que tenía Argentina, que solo en ese momento se desplazaban solo en trenes o en alguna de las 11 compañías de tranvías en esa ocasión. En ese ambiente entonces del fútbol en Argentina comenzó a organizarse el fútbol, las condiciones sociales lo complementaron, que se tenía que jugar solo los domingos por una sola razón, que era que la jornada de trabajo se extendía de 10 a 16 horas y se trabajaba de lunes a sábado, y entonces no estaba el reglamento, el descanso semanal, y ese era uno de los derechos que justamente se peleaba en ese entonces. Entonces, juntos al de la reducción de la jornada, fueron las banderas de combate que agitaban a los sindicatos y luchaban en contra de la acción directa a través de las huelgas, y una de ellas fue iniciada por la Sociedad de los Trabajadores de las Barracas y el Mercado Central de Frutos, que en ese entonces reclamaban por lo menos tener un día de descanso en todas las semanas laborales. Eso termina desembocando en un paro general, cuya consecuencia fue el Código Nacional de Trabajo, elevado al Congreso por el gobierno del entonces presidente de la Nación, Julio Argentino Roca, y la ley se sancionó en 1904, que complementó las 8 horas diarias de trabajo y un día de descanso en ese entonces. Y entonces los formatos que se fueron dando en esa época, del año 1900 al año 1919, fueron los campeonatos rioplatenses de fútbol, que fueron conocidos como Copas Rioplatenses. Antes de todo eso tenemos que decir, ¿no?, de parte de todo lo que dijo Joaco, que también había mucho potrero en ese entonces, que también el primer partido creo que se había disputado fue justamente donde hoy aparece en Palermo, no me estoy acordando ahora cuando me acuerdo, profe, se lo voy a decir, pero hay un coso en Palermo que está hoy en día puesto, y ahí donde se había jugado los primeros partidos, donde había potreros en ese entonces y donde se habían disputado los primeros partidos. Estos formatos a priori fueron conjuntamente organizados por el fútbol argentino y también por la Asociación Uruguaya de Fútbol, y los torneos se fueron jugando previos, antes de que la Conmebol organizara competencias internacionales entre los clubes. Los principios del torneo se llamaban Cup Competition, que fue la primera de estas competencias, de la cual se jugaron 20 ediciones entre 1900 y 1919, donde tuvo como máximo ganador al equipo Alumni, que fue creado justamente por este escocés, que bien lo decía Joaco anteriormente, y también tuvo algunos campeones como fue Rosario Athletic, como fue Belgrano Athletic, también en ese entonces se lo conocía como esos nombres. Al principio, hasta el año 1910, los campeones fueron todos argentinos, cosa que también disputaba equipos uruguayos en ese entonces, que llegaron a la final dos veces, que fue el Kurz
un equipo uruguayo que llegó dos veces a la final en 1904 contra Rosario Athletic y en 1905 justamente contra el mismo equipo, y en sus primeras 7 ediciones fue un torneo organizado por las entidades antecesoras de la Asociación de Fútbol Argentino. Entonces, por lo que reconocía las Copas Nacionales Argentinas y por un campeonato rioplatense. Después de ese año, después de 1910, que tuvo como campeón a ¿perdimos o lo perdí? Se cortó. Se cortó, ¿no? Sí, parece que se cortó. Bueno. Profe, también ahí quería aclarar para lo que estaba comentando Tincho, de que en ese momento, cabe remarcar que de 1900 a 1920 el fútbol era amateur. Y esto también con el crecimiento de los equipos en ese momento y del auge del fútbol, principalmente en Buenos Aires y también trasladándose un poco a Santa Fe con la llegada, como bien lo nombramos, del ferrocarril. Había muchos equipos y no había jugadores. Y los jugadores en ese momento participaban siempre en dos planteles. Y esto ya empezó con las disputas también, de que, entre comillas, había jugadores pagados, pero que decían que trabajaban para sus empresas o que trabajaban para el dueño del equipo, cuando en realidad no era así, y era una forma encubierta de también ya empezar a profesionalizar lo que es hoy por hoy este deporte. No sé si está Tincho ahí de vuelta o quiere que lo vaya comentando sobre los jugadores y entrenadores destacados. No sé si está Tincho. Sí, seguimos avanzando porque así le damos tiempo también a otro grupo. Si se conecta Tincho de vuelta, sigue Tincho, no hay ningún problema. Pero seguimos. Dale. Bueno, creo que Ricardo también tenía sobre los equipos destacados, pero acá, bueno, tomo la posta. Pero bien. Sí. ¿Va a seguir vos, Valen? No, seguí vos, a ver. ¿Qué onda? Los jugadores y entrenadores destacados que fueron de esta época, obviamente con el crecimiento y la popularidad que tuvo en el país el fútbol, también vino el crecimiento de los jugadores y los deportistas que empezaron a tener ya un reconocimiento y mucha más relevancia dentro del campo de juego. Uno de ellos fue el jugador de Alumni, un equipo también ganador, uno de los más ganadores que tuvimos en el fútbol argentino, y pese ya a no ser un club de fútbol, obviamente sí fue refundado, pero a no ser hoy por hoy ya el mismo equipo que ganó en esa época, tenemos a Jorge Gibson Brown, que era reconocido como el primer símbolo del fútbol argentino, o sea, el primer jugador famoso que tuvimos en la República Argentina. También hay un equipo, si no mal recuerdo, creo que en Misiones, que lleva el nombre de Brown, y él, sorprendentemente también, otra característica llamativa, ¿no? Y habla de cómo era el fútbol en esa época, él jugaba de back derecho, el nombre que tenía en ese momento, esta posición, que viene a ser un central defensivo, y también jugaba de 9, o sea, jugaba de defensor y jugaba de delantero. Fue uno de los jugadores que más destacó en Alumni en su momento, y también era primo de Juan Domingo Brown, otro jugador del conjunto de Alumni. Recordemos que también Alumni fue fundado por Alejandro Watson Hutton, que es el padre del fútbol. Otro de los jugadores reconocidos es Alberto Bernardino Oaco, un gran jugador de Racing que estuvo en esa temporada donde obtiene el heptacampeonato, el conjunto de Avellaneda, siendo goleador y hasta el día de hoy siendo el máximo goleador y artillero que tiene Racing en lo que es los campeonatos y torneos que se van dando en el fútbol argentino. Después también tenemos otro jugador de Racing, que es Pedro Ochoa, que era conocido como el crack de la afición, el ídolo popular en la década del 20, también figura principal de este Racing, que arrasó en el amateurismo, obteniendo los 7 campeonatos locales. Y también para destacar, ¿no? El Racing en ese momento era el primer equipo criollo en ganar, o sea, con todos jugadores argentinos en su plantilla, porque Alumni tenía también una mezcla de jugadores que venían del extranjero, como por ejemplo lo nombrábamos, con descendencia escocesa, también holandesa, que venían a jugar al fútbol argentino. Después, otro de los jugadores destacados que tenemos es Juan y Natalio Perinetti, los hermanos Perinetti,
Juan, que era el mayor, que venía de Talleres Remera Escalada y también jugó en Racing, lo conocían como el Llorón, porque era tan apasionado, hincha de la Academia, que cada vez que perdía Racing se largaba a llorar y por eso le pusieron el apodo el Llorón. Y después llega Natalio a la Academia, recomendado por su hermano Juan, que fue el primer capitán y voz de mando en Racing, pese a ser un wing que jugaba por la banda derecha, y durante los 17 años interrumpidos que jugó en el club, ganó todo y comparte en la historia de Racing junto a Luis Valls el privilegio de haber sido el único jugador que logró títulos tanto como amateur y profesional. Después otro jugador, ya trasladando al equipo vecino, sería Enrique Colla, que fue delantero de Independiente, comenzó su carrera jugando para el conjunto de Avellaneda, donde fue el máximo goleador en la temporada de 1912, donde marcó 12 goles en el decidente de la Federación Argentina de Fútbol, y si no me equivoco creo que pierde esa final en 1912, y después de eso, el 14 de marzo se va a Boca Juniors, jugando en el Xeneize hasta 1917. Jugó varios clásicos contra River y luego continuó su carrera en San Lorenzo de Almagro y Argentino de Banfield. Y ya para ir cerrando y para darle el pie a Ricardo, tenemos a Alejandro Watson Hutton, que quería hacer una mención, ya que no hay DTs, porque como bien lo comentaba usted, profe, en ese momento los directores técnicos también eran jugadores y estaban dentro de la cancha. Tenemos al padre del fútbol argentino, que fue un deportista y educador escocés, considerado el padre del fútbol argentino y también a nivel latinoamericano. En 1893 fue el fundador y primer presidente de la Argentina Association Football League y también antecesor de la histórica Asociación de Fútbol Argentino. Continuadora también de aquellas y organizador ese año del primer campeonato de la Liga Argentina que tuvimos acá en el país, y la cuarta más antigua del mundo después de la inglesa, escocesa y holandesa. Fue también el fundador de Buenos Aires English High School, como lo destacamos anteriormente, y también del club Alumni, quien fue también uno de los fundadores y uno de los pioneros en uno de los equipos más ganadores que tuvimos en la era del amateurismo. Perfecto. Bueno, a mí me tocó el tema de los equipos más predominantes en el fútbol argentino de la época. Claramente fueron Alumni Fútbol Club y Racing Club. Primero Alumni, ganando 10 campeonatos de primera división entre 1900 y 1911. Y ganando los campeonatos de Copa de Honor 1905-1906, campeonato de hockey club 1907-1908-1909, la Copa Cup Competition 1901-1903 y 1906, y después, luego de ganar el campeonato nacional de 1911, ha dejado de participar los campeonatos nacionales hasta 1913, que se disolvió y ha dejado de existir como club. Y Racing Club de Avellaneda, ganando los primeros 7 campeonatos entre 1913 y 1919, siendo uno de los 5 grandes. Sí, fue uno de los 5 grandes en salir bicampeón, campeón obviamente, y también tricampeón, un récord histórico también dentro del fútbol argentino de la época, y también saliendo campeón de Copa de Honor. Entre 1912 y 1917 fue campeón 4 veces en esa copa. Y también ha salido campeón de la Copa Carlos Imbargure entre 1913 y 1918, ganando así 5 copas.
Y además fue de los cinco grandes también en salir tetracampeón y hexacampeón, una marca histórica que ningún equipo ha alcanzado el récord. Bueno, vieron que Racing tiene en la mayoría de sus firmas el primer grande, ¿no? Racing Club, el primer grande. Y bueno, tiene que ver un poco con esto y con haber sido el club argentino en ganar la primera intercontinental. Pero sobre todo por esto, ¿no? De haber sido en los inicios del fútbol argentino el club que más ha ganado. Así que, ¿tenemos algo más? Si no, pasamos. Sí, falta lo mío. Dale, Martín. Ahora sí, machicalo porque tengo que meter a otro grupo, dale. Perfecto. Vamos con lo último que tenía, que decía que en 1911 recientemente ingresaban los equipos uruguayos como Montevideo Wanderers, también estaba Nacional de Uruguay y Peñarol, que son dos de los uruguayos más ganadores en su país. También en 1910, que no hubo una final, sino que el campeón fue Alumni por mayor cantidad de puntos, que ha sumado 25 unidades en ese campeonato. Después la Copa de Honor, que se llamaba Kuznier, jugada casi en simultánea a la anterior entre 1905 y 1920, enfrentaba a su vez a los campeones de la Copa de Honor de cada asociación, mientras que la Copa TIE Competition se definía siempre en Buenos Aires y la Copa de Honor lo hacía en Montevideo. Para cerrar ya lo mío, voy a hablar de la selección nacional de esa época. La Argentina jugaba su primer partido internacional el 16 de mayo de 1901 ante Uruguay en Montevideo con triunfo 3-2 en Buenos Aires, la primera vez que se ha disputado, y después el 13 de septiembre del año 1903 jugó contra el mismo rival, contra Uruguay, pero el resultado fue distinto porque lo perdió por 3-2. Después, los primeros pasos que dio la selección, el equipo nacional, fue durante sus primeros años de existencia, jugando sus primeros amistosos hasta el año 1905, cuando se celebró la primera edición de la Copa Lipton, que fue una copa organizada por las asociaciones de fútbol argentino y uruguayo, cuya última edición fue disputada en 1992. El primer título oficial ganó por Argentina en 1906, derrotando a Uruguay por 2-0 en Montevideo. Y ese mismo año también Argentina jugó la Copa Newton, otra competencia organizada por ambas asociaciones, ganando el trofeo tras vencer a Uruguay por 2-1 en Buenos Aires. Era un torneo organizado siempre entre Uruguay y la selección argentina, que obviamente se enfrentaban contra otros países, pero mayormente se venían las caras entre la Celeste y la Albiceleste, entre estos dos equipos. En los años siguientes, Argentina también disputaba varios partidos solamente contra equipos sudamericanos, ya que las demás selecciones alegaban los viajes que eran largos y el desarrollo de la Primera Guerra Mundial también entre medio. Y la Argentina ganaría las cuatro Copas Newton consecutivas entre 1907 y 1911 y cuatro Copas Lipton entre 1906 y 1909. Después de una gran victoria, uruguaya también ganó las Copas Lipton de 1913, 1915, 1916 y la Copa Newton de 1916 también ese mismo entonces. Para ya ir cerrando, y lo último que tengo es que la Argentina también logró tres subcampeonatos de la Copa América en las primeras cuatro ediciones del torneo continental en 1916, 1917, 1920, que fue el segundo detrás de Uruguay, mientras que en 1919 había sido tercera, quedando a 3 puntos de diferencia del campeón Brasil. Perfecto, chicos, antes de pasarle la posta al otro grupo, porque no vamos a llevar en este primer Zoom, en estos minutitos que quedan, les digo algo que me parece importante de señalar con respecto al fútbol argentino, que tiene que ver con esto, ¿no? Los chicos nombraban a un escocés como el padre del fútbol argentino, y también hemos tenido mucha influencia del fútbol inglés, ¿no? De personajes ingleses que afectaron directamente a la formación de clubes y a la fundación de diferentes asociaciones. Entonces, cuando uno piensa en el estilo, ¿cuál es? Vieron que se habla mucho de esto, ¿cuál es el estilo del fútbol argentino? ¿Cuál es el estilo que más nos gusta? Tiene que ver justamente con la combinación de estas dos escuelas, ¿sí? De la escuela inglesa y de la escuela escocesa. Entonces, aquel que pudo ver la serie, El Juego de Caballeros, ahí habla mucho de los dos estilos, ¿sí?
habla de un estilo inglés donde predominaba la fuerza, la potencia, ¿sí? Un juego directo, ¿sí? Y del juego escocés, de la escuela escocesa, que era un juego más combinativo, posicional, de pases, ¿sí? Y nosotros, al tener influenciado la escuela escocesa y la escuela inglesa, de alguna manera combinamos esas dos maneras. Y si ustedes se ponen a pensar, tenemos esa característica, ¿no? O sea, no somos ni pacientes para llevar adelante el juego posicional de la escuela holandesa, porque el argentino no es paciente para hacer eso, ¿sí? Porque enseguida queremos atacar, ¿sí? Y lo combinamos justamente con esto, ¿no? Con ir hacia adelante. Entonces, fíjense, ¿sí? Cómo esas dos escuelas, que son de alguna manera opuestas, combinadas, nos define el estilo a nosotros, no solamente como gusto, sino también como sociedad, porque en realidad somos un poco así, ¿no? De estar apurados, pero al mismo tiempo de tener que ver, cuando vamos a la cancha o miramos un partido de fútbol, cierta elaboración de los equipos, pero que no sea demasiada, ¿sí? Que no sea, vieron que acá pasa mucho que si un equipo juega la pelota mucho para atrás, ya genera un murmullo en la gente, ¿sí? Ya genera cierta impaciencia y cierto pedido de ir hacia adelante. Bueno, tiene que ver con esto, tiene que ver con la influencia de la escuela escocesa y de la escuela inglesa. Les recomiendo nuevamente, aquel que no la pudo ver, Juego de Caballeros, porque habla mucho de lo que es la escuela inglesa y la escuela escocesa. Y en definitiva, son nuestros orígenes, ¿sí? Profe. Sí, Joaco. Podríamos decir que los ingleses fueron los pioneros en el deporte, pero los escoceses los que revolucionaron el fútbol con sus ideas de juego y todo eso. La escuela escocesa revolucionó una distinta manera de jugar el fútbol, ¿no? Cuando el fútbol era un deporte muy físico, ¿no? Entonces, la escuela escocesa aparece como una manera de ver el fútbol distinto a como en esos inicios se veía. Acuérdense que yo les decía que era un deporte de caballeros, de gente de alta sociedad, que no tenía la necesidad de trabajar 15 horas por día, que eran jefes y que tenían la posibilidad de entrenar y de estar bien físicamente, lo cual eso hacía que predomine un juego más físico. Y bueno, la escuela escocesa totalmente distinta, con obreros, con gente laburante, tenían que buscar otra manera para poder nivelar